facultad, ¿verdad? Ajá. Y luego, ya estando yo en privado, se me presenta la oportunidad, digamos, de trabajar en áreas de carpinterías, en áreas de mantenimiento, así, y logré yo, digamos, como podríamos llamarle, incorporarme a un área de esas, que fue más que todo lo de la carpintería. Estando privado de libertad, me dediqué prácticamente ya solo en esa área, y sí, me gustó bastante, ¿verdad? Y luego se me presenta la oportunidad, en aquel entonces, de, digamos, de poder obtener un empleo con el ingeniero acá. Y yo empiezo a trabajar con el área de esa, y verdad que yo pensé que tal vez se me iba a hacer un poco difícil poder de nuevo incorporarme a la sociedad, ¿verdad? Estando yo, digamos, en todavía en privado de mi libertad, yo salgo a trabajar, en un tiempo salía, regresaba y así, y luego salgo definitivamente ya yo libre de nuevamente a la sociedad, gracias a los programas que en el lugar, ¿verdad? Digamos, en un centro penitenciario se nos presentan en diferentes áreas, ¿verdad? Programas de diferentes capacitaciones, continuando en áreas de carpinterías, a diferentes programas que el sistema nos presenta, ¿verdad? Y gracias a todos estos programas se me presenta la oportunidad y yo ya empiezo, digamos, como por decirlo así, con el ambiente, incorporándome a la nueva sociedad, ¿verdad? Ya una sociedad ya diferente. Yo empiezo ya, digamos, ya a conocer mi familia, mi esposa, mis dos hijos, ¿verdad? Hasta el momento ya yo con un empleo, ya que ellos dependían de mi persona, ¿verdad? Yo, y ahora, ¿verdad? Ya yo ya incorporado nuevamente a la sociedad, ¿verdad? Igual, dando las gracias acá a la empresa, que, ¿verdad? Aún yo estando en ese lugar, me dieron la confianza para yo poder incorporar con ellos. Actualmente está desarrollando centros penales, me parece que es un plan para que todas estas personas puedan ser parte de la sociedad, puedan incorporarse a ellas y también en sus familias. A un principio nos sentíamos un poco incómodos, quizás es la palabra, de contratar este tipo de personas, pero cuando ya iniciamos con la experiencia nos dimos cuenta que su rendimiento, su disciplina, su conducta eran mejor que las personas, digámoslo, normalmente se contratan. Son personas que se comportan con mucha disciplina, acatan instrucciones perfectamente, son personas pues, que hacen las labores bien en todo su proceso y pues, en centros penales también son capacitados para que ellos puedan desarrollar las actividades bien. Con las contrataciones que se realizaron, nosotros como empresa rompimos el estigma de no contratar este tipo de personas o la imagen que este tipo de personas podía dar a la sociedad. Nos dimos cuenta que esto era algo totalmente diferente, sino que son personas que podemos confiar en ellas, que podemos darle sin ningún temor actividades a desarrollar. En el caso de Víctor Trampa, él se ha convertido en una persona de confianza, en el trabajador de confianza para Men y Men Ingenieros. Él tiene múltiples disciplinas, es, lo decimos en la construcción, un hácelo todo. A veces se nos encomiendan actividades muy detallistas, en casas privadas o a veces en nuestras mismas casas, que cuando pensamos en alguien, pensamos en él. Es una persona que llega a estas casas con mucho respeto, disciplina, cumple todo lo que se le encomienda y Víctor desempeña cada labor de la mejor manera posible. Víctor entró como todos los demás que entraron en la fase de confianza, y Víctor fue sobresaliendo en cada una de las actividades que se le encomendaron y fue así
que él ha ido escalando hasta convertirse ahora, a veces hasta encargado de las obras que se encomiendan. Él es el maestro de obra, el caporal, es la persona de confianza que tenemos asignado.